¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, vamos con la última hora en este nuevo día de juicio en el cual Rodolfo Sancho no ha ido a declarar. En teoría iba a ir hoy, pero se eh, pospone a mañana. Ha querido estar presente. ...y en la declaración de su hijo... ...quizás este sea un poco el motivo... ...ha querido estar presente en la declaración de su hijo... ...y no estar pensando en lo que va a decir después... ...o antes o previamente ¿no? ...entonces digamos que lo ha hecho por eso... ...hemos visto también a Daniel Sancho... ...vamos a ver las primeras imágenes de Daniel Sancho... ...casualmente el día en el cual... ...él tenía que declarar... ...no le ponen cristal extintado... ...iba con un compañero de la, de la prisión de Cosa Muy... ...con otro preso en la misma... ...en el mismo furgón policial... ...vamos a ver esas imágenes... Y si os parece también vamos a ver eh, bueno cómo al menos hasta tres eh, policías pasaron la noche una información de última hora de con quién pasó la noche aquel día en el cual pues estaba eh, bueno siendo investigado estaba eh, reconstruyendo un poco los hechos eh, en el primer día que la policía estuvo con Daniel así que mi gente si os parece comenzamos primero con esta última hora eh, a cara descubierta, exclusiva de vamos a ver, y es que son los únicos que han estado presentes todos los días a las ocho y media, dice que religiosamente están presentes eh, para ver si detectan alguna exclusiva, hoy ha sido la exclusiva, y es que son los únicos que han capturado a Daniel Sancho en su salida de la prisión, eh, bueno, a cara descubierta, incluso curioso, estaba como pelado, como moderno ahora, ¿no? Muy por debajo, eh, pelado y por arriba, como que se había dejado un poco el pelo. Eh, crecer ¿no? no muy largo porque no da tiempo pero no como las últimas veces que lo hemos visto rapado no sé si eso está permitido no si no le van a dejar mucha más longitud en fin iremos viendo Sí, Joaquín, eh, casualmente, porque te cuento un poco el modus operandi que tenemos eh, Fernando, que fue el autor es el autor de estas imágenes y, y un servidor. Siempre solemos ir sobre las ocho y media de la mañana a esperar. Somos los únicos a esperar en la cárcel para grabar todo ese trayecto, esos dos kilómetros aproximadamente que separan la prisión de cosa muy. Bueno, se dice que el que la sigue la consigue, ¿no? Al final eh, son los únicos que están allí esperando, dice, ¿no? A las ocho y media de la mañana de cada día para ver cuándo van a salir. Eh, bueno, al final, pues, pues bueno, es lo que tiene, ¿no? Persistir. Aquí a la corte de, de la isla. Eh, en estos 15 días anteriores, siempre, eh, y no es excepción, todos los días Daniel Sancho era trasladado en un eh, vehículo con las lunas tintadas y no uh -huh. se veía absolutamente nada. Pero casualidades que hoy nos damos cuenta que a Daniel le recoge un coche sin esas lunas tintadas, un coche eh, prácticamente descubierto donde se le puede grabar perfectamente. Uh -huh. Y ahí eh, nos damos cuenta que va Daniel Sancho sin mascarilla, eh, acompañado de eh, un preso de esa misma prisión de Cosa muy con ese mono naranja, con ese mono granate, perdón, uh -huh. eh, característico de, de los presos eh, en esta cárcel, eh, va esposado justo en el techo de, de ese vehículo. Eh, con el pelo un poquito más largo de lo que estábamos acostumbrados a ver anterior. Sí, lo que os había dicho, no, por las imágenes que se pueden apreciar, que tampoco que sean muy claras, pero bueno, es como eh, que se ha, se ha degradado, ¿no? se ha hecho un corte que se lleva ahora muy, muy pelado por abajo. Y por arriba dejándoselo crecer, pero que sigue corto, ¿no? Para que nos entendamos. Y con el gesto tranquilo, pero a la par, bastante serio, sin responder a los, eh, a los gritos de Daniel, Daniel, que le hemos eh, lanzado. Eh, iba mirada al frente siempre y, como decimos, sin mascarilla. Son... Sí, sí, pero mira para atrás, ¿eh? Te, le, le da curiosidad, ¿no? Que, que lo llamen, que la prensa está pendiente y tal, ¿eh? Es que la que ha liado, no es cualquier cosa, ¿eh? Y sobre todo siendo quien es, porque claro, si fuese un desconocido, esto lo hubiéramos hablado el primer día y no se habla más. La cuestión es que al final, pues es hijo de un famoso muy conocido aquí en España, nieto de famoso, o sea, que no estaba hablando de cualquier persona, en fin. Un, es un recorrido de apenas unos eh, dos kilómetros donde la propia policía tailandesa ha puesto, como siempre, una moto de escolta. Nos ha sido bastante complicado eh, grabarle en condiciones, pero bueno, al menos hemos visto a Daniel Sancho en las primeras imágenes que les estamos mostrando en exclusiva desde que arrancó el juicio. Esto es un adelanto. Bueno, parece ser que, bueno, lo que os dije antes, ¿no? Eh, hoy no ha declarado Rodolfo Sancho porque era la defensa la que le iba a preguntar y parece ser que la defensa... Ha renunciado a la declaración de Rodolfo Sancho, ¿vale? Lo estoy leyendo por aquí, pero por lo visto también he leído por ahí que quizás mañana miércoles sí vaya a declarar Rodolfo Sancho. Creo que sé es que está al lado de la puerta. Ah. Bueno, parece ser que al final no era el que estaba al lado de la puerta, creo que era el que estaba más pegado a la, a la, a la delantera del coche. Es que los dos son muy, muy parecidos. Eh, rapado con la misma ropa delgado. Decía Álvaro, casualidad o no, porque lo habitual, como tú mismo has dicho, es que trasladen a Daniel en un furgón con los cristales eh, tintados hoy. Claro, es raro que precisamente hoy, y, y yo creo que ha sido pues lo típico, los gestos estos que hacen desde Tailandia, de bueno, sé que la prensa está muy pesada, venga, vamos a verlo. Y en vez de hablar de, de lo que se está hablando, que en los últimos días, ¿no? De, de un pacto extraoficial entre la Fiscalía y, y Daniel Sancho y la justicia, pues bueno, en vez de que se hable de eso, venga, vamos a correr un túpido velo, vamos a. Eh, mostrar a Daniel Sancho y ya mañana los medios españoles están como locos. Ah, exclusiva, hemos visto la cara de Daniel Sancho y se ha pelado no sé qué y no sé cuánto. En vez de hablar de lo importante que es eh, bueno, una presunta corrupción al haber llegado a un acuerdo entre Daniel Sancho y la defensa de Daniel Sancho y, y, y la justicia tailandesa, ¿no? Que es lo que se está hablando, ¿eh? que sea verdad o no, ya, lo, ya nos enteraremos seguramente. Precisamente que es el día que declara, no, hoy en ese. Furgón de las otras comparecencias previas a la celebración del juicio. Uh -huh. eh, la verdad es que desconozco por qué se ha tomado esta decisión, Joaquín. Eh, podemos pensar que el resto de furgones estaban estropeados, pero eh, yo mi sensación es que nos han querido dar una especie de regalo por así. Totalmente. Yo creo. Yo creo que yo creo que es también para lo que se está hablando, ¿no? Que se, se están poniendo ahora como corrupto a la justicia tailandesa, como que habrían llegado a un acuerdo con. Con Daniel Sancho y, y esto es una especie de, de cortina de humo. Para mí, eh. En eh, mi opinión. Decirlo ...porque es, no es casualidad que justo el día en el que declara Daniel Sancho... ...sea el primer día que le trasladan en un coche... ...donde se le puede ver perfectamente sin los eh, cristales eh, tintados... Eh, ...hemos conseguido captarle, salía es verdad que a toda velocidad... ...custodiado por esa policía que nos impedía el paso... ...nosotros tampoco queríamos saltar ese, esa especie de cordón policial... Uh -huh. ...pero eh, lo hemos visto, lo hemos visto e insistimos... Eh, ...quizá en las imágenes eh, no se ve la cara perfecta... ...pero nosotros lo hemos visto con nuestros propios ojos... Y como decimos, iba sin mascarilla, eh, con el gesto bastante serio, pero eh, no se le veía especialmente nervioso. Eh. Hoy es uno de los días más importantes, se está declarando ahora mismo en el interior de esta corte de Cosa Muy. Vamos a estar pendientes, lógicamente, a ver si sale otra vez en el mismo furgón, aunque la verdad es que eh, lo dudamos bastante porque eh, bueno, pues ha venido hasta aquí, hasta esta corte, con esa furgoneta, pero normalmente suele ser habitual que se vaya con ese vehículo, con, los, eh, con las lunas tintadas. Entonces... Bueno, esto con respecto a esa exclusiva, ¿no? de haberlo visto sin mascarilla, pelado, serio. Eh, pendiente de la prensa cuando ya había pasado eh, este señor ¿no? que la, dice que le la había lanzado algunas, algunos gritos para, para que mirase y demás y, y respondiera que es evidente que no lo no van a hacer y bueno al menos tres agentes de policía pasaron la noche en la escena del crimen con Daniel Sancho vamos un poco con información no, nueva novedosa sobre eh, a, aquellos días eh, prim, del principio donde eh, bueno, se perpetró este crimen y donde Daniel Sancho fue preguntado por la policía reconstrucción de los hechos, qué pasó esos días, cómo se hicieron. Eh, Marco García Monte no para de insistir en que se hicieron muchas cosas mal y vamos a ver exactamente qué es lo que pasó eh, aquel día precisamente, ¿no? Claro. Bueno. Sí, eh, Joaquín, eh, la primera grieta que observamos eh, nos la contó nuestra compañera, acuérdense, Patricia López Aguado, cuando uh -huh. el día que detiene a Daniel Sancho, le llama a su teléfono móvil y rodeado de policías que la habían invitado a cenar en el Hotel Anantara, le coge el teléfono... No sé si recordáis algo que fue súper comentado, ¿no? Oye, me están invitando a comer en un restaurante... Me dejan llamar por teléfono, llegaron a hablar con prensa, o sea, con televisión, o sea, increíble. Y habla con más o menos tranquilidad, pero en las últimas dos semanas nos contaban eh, una información inaudita que hemos tratado de confirmar por todas las partes. Así ha sido. Hemos confirmado por la parte policial, jurídica y también de la defensa de Daniel Sancho. Nos situamos en el día 3 de agosto. Uh -huh. eh, ese día Daniel Sancho aún no estaba detenido. Eh, sí que estaba en el radar de la policía porque primero. o sea. Eh, eh... Se sospechaba de él, pero no se lo hacían ver a Daniel Sancho. Había ido a denunciar la desaparición de Edwin Arrieta, pero comenzaban a llegar las primeras pruebas a la policía tailandesa. Daniel Sancho eh, declara esa desaparición en la comisaría de Copangan y en vez de retener al propio Daniel Sancho esa noche del 3 al 4 de agosto en esa propia comisaría, se lo llevan directamente a... Sí, ya hemos hablado de este día, ¿no? Este día, digamos que era el que... En el que la policía decía, bueno, cómo hacemos para estar con Daniel para que no se nos escape y a ver cómo lo, lo intentamos apañar para que, porque desconfiamos de él, pero no queremos que él desconfíe de nosotros para que no se nos escape, ¿no? Y se pueda, se pueda marchar a, a, a otro país. A Bugain Villas, que es el lugar, la escena del crimen, donde Daniel había reservado eh, ese hotel presuntamente para descuartizar a Edwin Arrieta. A partir de aquí se lo llevan al hotel y tres policías. Pasan la noche en la misma escena del crimen junto a Daniel Sancho. Daniel duerme uh -huh. en eh, la habitación principal y esos tres policías pernoctan en el salón, en el sofá y en esas eh... wow, 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 wow. Ostras. O sea, que no es que estuvieran toda la noche de cháchara ni nada de eso, ni hablando del asunto ni no, no, que durmieron en qué raro todo, ¿no? Dormir en la misma habitación de una persona que se supone que ha hecho lo que ha hecho. Que se le podía ir de la pinza de nuevo, todo muy complicado. Bueno, y quiero, quiero pensar que hacía un guardia entre los tres, ¿no? De algún modo, ¿no? De uno de los tres tiene que estar despierto, o este no la lía aquí parda, ¿no? Dos literas. Al día siguiente es cuando comienza, Joaquín, la recogida de todas las pruebas biológicas, esos restos uh -huh. del ADN de Edwin Arrieta, en el baño, en las tuberías. Sí, que digamos, hasta que no tienen una prueba sólida no le dicen, oye, que ahora ya sí estás en calidad de sospechoso. ...en el hall de esa villa donde eh, supuestamente desaparece ese cuchillo que había utilizado presuntamente Daniel Sancho, wow. pero es más, incluso los policías nos dicen estas mismas... Bien, se, serán como quieran allí, ¿eh? pero hicieron un genial trabajo, las cosas como son, tanto que se está criticando... Consiguieron que confesara, consiguieron sin sin, pelea, sin pegarle ni nada, ¿eh? en ningún momento se ha hablado de que lo hubieran forzado, no, no. Lo único que se está diciendo es que se le dijo que si confesaba se iría para España, pero en ningún momento se ha hablado de forzarlo ni con, ni con palabras, ni con. ni con física, ni, ni, ni de alguna manera física, ¿no? Eh, golpeándolo ni nada de eso, con lo cual. Eh, retenerlo de una forma súper inteligente. La verdad, que me quito el sombrero, ¿no? Eh, sé que a lo mejor no, el, no han seguido una serie de normas como si seguirían en Europa o en España, pero oye, yo hay veces que me pregunto, bueno, por qué hay que ser tan meticuloso y tan respetuoso con el que se supone que ha hecho algo tan grave ¿no? y con tantos derechos. Casi tiene más derecho alguien que ha hecho algo malo. Que, ...que un policía que lo único que intenta es, es de hacer su trabajo, ¿no? ...más fuentes, colocan una cámara donde el aire acondicionado... ...en la zona del aire acondicionado... ...por si sí dejaban en algún momento a Daniel Sancho solo... ...no ha sido así, eh, recogen eh, todas esas eh, muestras wow. eh, biológicas... ...y ya oficialmente las mandan a analizar... ...pero esa noche anterior cuando Daniel Sancho no estaba detenido... ...esos eh, dos, tres policías duermen pernoctan con él en esa escena... De Wow, la verdad que increíble esta última hora, ¿eh? Crimen. Todo esto eh, lo hemos confirmado, incluso la versión de la policía es que al menos aquí en Tailandia, eh, esos policías tienen la potestad de acompañar a cualquier lugar para custodiar a un posible sospechoso. Uh -huh. Pero lo que no sabíamos es que incluso llegan a tener la potestad de dormir con él en la escena del crimen. Sí, sí, no, curioso. O sea, esto, esto en España no pasa, en Europa no pasa, que yo sepa en Estados Unidos, que yo sepa no pasa. Esto es, o, o estás detenido, o se te da una orden de, de no puedes abandonar el país, te puedes ir a casa hasta nueva orden. Pero de pasar la noche con él en la. En, en fin. Incluso antes de recoger todas las pruebas, Joaquín. Lo más relevante que de esa escena del crimen en la que pernoctan tres policías desaparece el cuchillo que supuestamente habría utilizado Sancho para descuartizar a Edwin, y que aparece. Y corrígeme si me equivoco, dos semanas después en otro bungalow del, sí. del resort. Es la clave de todo, Joaquín. Rápidamente, un eh, cuchillo. Esto es extraño y esto le favorece a Daniel Sancho, evidentemente. Que precisamente el cuchillo con el... Es que, claro, si no tienes el arma homicida, es como que. Es como que si no tienes el arma, no tienes la prueba, ¿no? Aunque se sepa que la ha hecho él, aunque la haya confesado.

...tres ADN's, Daniel Sancho, Edwin Arrieta... ...y una tercera persona que desconocemos... ...ese cuchillo no lo recogen el día 4... ...donde recogen todas las pruebas... Uh -huh. ...sino que se recoge oficialmente... ...y así lo ha confirmado... ...la dueña de los bungalows... ...el día 16, los policías van... Buah, ...que son muchos días, yo entiendo... eh. ...entiendo un poco el mosqueo de... ...por parte de... Eh, ...de la defensa de Daniel Sancho... ¿no? ...o sea, Daniel Sancho sabe perfectamente lo que ha hecho... Pero sí que, que, que es un poco como, bueno, si no tenéis el arma homicida, es como, en fin, eh, ¿de qué se acusa, no? Se dan cuenta que han perdido ese cuchillo, van a esa villa y le. Bueno, acaba aquí el, el clip. Y bueno, la verdad que hemos visto las primeras imágenes de Daniel Sancho, hemos visto también, o nos ha impresionado, no sé a vosotros, pero no sé, es, es que esto, claro, aquí en España no pasa. En las películas, bueno, alguna puede pasar, ¿no? Pero no es la realidad. Y que hayan pasado en el lugar del crimen tres policías la noche con Daniel Sancho, cuando todavía no había sido detenido, pero quería ser retenido en base a los primeros indicios y pruebas que iban llegando de que podría ser Daniel Sancho el presunto asesino de Edwin Arrieta, sí que llama poderosamente la atención que hayan pasado la noche con él. En fin, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Pero vuestros comentarios, saludos.